¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Prince pero oculto mi gente En esta ocasión vamos a hacer un ritual que me han pedido Este es un ritual, un endulzamiento Un endulzamiento para endulzar a esta personita, pero que sea rápidamente ¿Ok? Pero tienes que estar seguro, seguro de que quieres endulzar a esta persona Ya que lo hayas hecho, no te puedes arrepentir porque ya va a estar hecho ¿Ok? O sea es que tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres hacer este endulzamiento para esta persona Ok, lo que vamos a necesitar, este ritual es muy sencillo, pero realmente es muy eficaz, muy fuerte. Por eso te estoy comentando de que tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres hacerlo. Okay. Lo que vamos a necesitar para esto, para este ritual, vamos a necesitar una vela roja. Una vela roja. Si puedes conseguir de estas, es muchísimo mejor. Okay. Ya que estas duran un poquito más. Te voy a mostrar otra. Pero esta dura un poquito más que las otras. Dura un poquito más que estas. ¿Ok? Y aparte, vamos a ocupar... Si no puedes conseguir así como esta. ¿Ok? Puedes hacerlo con una como esta. No pasa nada. Pero realmente esta dura más tiempo que esta. ¿Ok? Y necesitamos que entre más dure la velación que vamos a hacer para el endulzamiento, muchísimo mejor. ¿Ok? Y aparte, vamos a ocupar voy a poner por aquí vamos a ocupar un plato de cerámica blanco que sea blanco que no tenga absolutamente nada ok ni dibujos ni nada que sea blanco que sea redondo y vamos a ocupar un palillo de dientes no sé cómo le digas en tu país un palillo de dientes que sea de madera ok no puedes usar nada que sea metal aquí que tenga punta de, de metal no tiene que ser un palillo de dientes como este. ¿Ok? Y vamos a ocupar miel. Miel de abeja. Que sea lo más 100% pura miel de abeja. Solamente esto vamos a necesitar para este ritual. Es muy fácil. Son cosas que puedes conseguir fácilmente y te van a ayudar muchísimo. ¿Ok? Lo primero que vas a hacer, ya que tengas todo, lo que vamos a necesitar para este ritual, lo primero que vas a hacer es que de la mecha, Hacia abajo vas a poner el nombre de esta persona, ¿ok? Lo vas a poner siete veces, de la mecha hacia abajo, el nombre completo y su fecha de nacimiento. Tienes que tener el nombre completo y fecha de nacimiento de esta persona. Si no lo tienes, no lo hagas, ¿ok? No se puede hacer, ¿ok? También se los, se los digo, ¿por qué? Porque me van a mandar mensajes preguntándome... Que no tienen el nombre, que solamente un apellido, que no tienen la fecha. que no, Si no tienen eso, no lo pueden hacer para que tampoco no, no me estén mandando mensajitos, mi gente, preguntándome algo acerca de esto. Porque tienen que ver el video completo para que sepan cómo empieza y cómo termina, mi gente. Es muy importante, ¿ok? Van a poner el nombre de esta persona siete veces, de la mecha hacia abajo. Nombre completo y fecha de nacimiento. Nombre completo y fecha de nacimiento. Siete veces alrededor de la vela. Después de eso, encima van a poner el nombre de ustedes. ¿Ok? Ya pusieron el nombre de esta persona, pues encima del nombre de esta persona van a poner el de ustedes. También su nombre completo y donde está la fecha de nacimiento de esta persona van a poner la de ustedes encima. ¿Ok? Siete veces igualmente. Ya que tengan su vela lista, ¿ok? Ustedes pueden estarla. Pasando su energía y visualizando. Visualizando a esta persona como está dulce, como está cariñosa, como está atenta. ¿Ok? Van a estar visualizando todo, 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 todo. Visualizando, pasándole toda la energía positiva a la vela, ya que la tengas escrita. ¿Ok? Después de eso vas a agarrar la miel. Voy a poner el plato por aquí. Vas a agarrar la miel de abeja. ¿Ok? Algo muy importante, como es miel de abeja pura, es muy espesa, ok. No vayas a poner tampoco demasiada, ¿por qué? Porque si pones demasiada que esté chorreando, ¿qué pasa? Que cuando la vela tú la prendes, llega un momento que la miel se empieza a juntar con la flama y ¿qué va a hacer? Te la va a apagar. Eso no queremos, ok. Vas a agarrar lo que es, si eres derecho lo haces con estos dos dedos, si eres izquierdo lo haces con estos dos y la vas a llenar. Así. La vas a llenar toda tu vela. ¿Ok? Ya que tengas lista tu vela con miel, simplemente vas a prenderla con cerillos de madera, no con encendedor. Con cerillos de madera la vas a prender, antes de prenderla, vas a agarrar el cerillo. Y la vas a santiguar tres veces, ¿ok? Tres veces. Ya que lo hiciste, entonces ahora sí, la prendes. Esto lo vas a dejar en donde esté algo que esté alto. No lo vayas a poner en el piso. Tiene que ser algo donde esté alto, ¿ok? Arriba de una mesa. Eh, pero donde tú estés atento o atenta, cuidando esto. No puedes dejarlo ahí e irte, no. Tienes que estarte atento, sea este ritual o cualquier otro ritual, porque estás usando fuego. Se puede caer la vela y puede incendiarse algo, puedes tener un accidente. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que estar atento cuando hagas cualquier ritual que tenga que ver con fuego, que tenga que ver con velas. ¿Ok? Tú vas a ponerlo en un lugar donde esté alto. Vas a estarlo cuidando. Que no se caiga, que no se apague. Si se te llega a apagar la vela, la vas a volver a prender. ¿Ok? Si se te vuelve a apagar, la vas a prender otra vez. Solamente la vas a prender tres veces. Si se te llega a apagar esas tres veces, ya no te va a servir. Lo tiras a la basura y vuelves a hacer otro desde el principio. ¿Ok? Así de sencillo. Si tú la aprendiste ahorita terminaste tu ritual, ya la tienes lista, la prendes. Y esa vela nunca se apaga. Hasta que se termina, está totalmente hecho el trabajo. Pero si llega a pasar que tú la prendiste y va por aquí y se apaga la vela, la vuelves a prender. Baja otro poquito y se vuelve a apagar, la vuelves a prender. Solamente la vas a prender tres veces. Si se vuelve a apagar a la tercera vez, este, este trabajo que hiciste ya no sirve. Lo tiras a la basura y vuelves a empezar otro. Desde cero. Hasta que tú veas que prendes esa vela y no se apaga. Y hasta que se termine. Muchas personitas les va a sobrar mucha cera aquí. A algunas otras personas no queda absolutamente nada. Lo que queda solamente es la parte de abajo de metal. Pero queda totalmente terminada. No tiene nada que ver si se queda regada o que se termine totalmente la vela ya hizo su trabajo. ¿Ok? Tú vas a ver que haciendo esto, vas a ver los cambios que va a tener esta persona. Pero tienes que tener fe, creer en lo que estás haciendo para que veas que te va a funcionar muchísimo, muy bien. Es un ritual muy fácil, pero muy fuerte, muy eficaz, te va a ayudar muchísimo. Hazlo, mi gente, con mucha fe, con mucho amor. Sabes que todos estos rituales que yo te hago son informativos. Tú eres el que decide si lo haces o no lo haces, a quién se lo haces y a quién no se lo haces. Ok, pues mi gente, no dejes de suscribirte a mi canal, príncipe, pero curto. compartir, darle like, prender la campanita. Recuerda que aquí está mi número de WhatsApp. Solamente mi gente es para consultas y trabajos personalizados. Ok, no contesto llamadas ni videollamadas, mi gente, ni mensajes normales. ¿Ok? Por eso ese papel siempre lo dejo ahí para que vean que dice solamente mensajes de WhatsApp. Es muy importante. ¿Ok? Ni mensajes normales, ni videollamadas, ni llamadas, mi gente. Si necesitas algo, pues me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. ¿Sale, mi gente? Pues aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.